pasa a todos? Seguimos aquí en el vídeo, en el episodio 29 del Cities in Motion 2. Esta es la segunda parte y vamos a darle caña. Ya veis cómo sube esto. En un principio debemos de llegar a los 950.000 y estamos realmente cerca, realmente cerca. Nos hace falta uno más. No, aquí no. ¿Dónde compro yo? No, a ver, tranvía. Vale, vamos a comprar un tranvía grande. Como no, ahí estamos. Y la cochera no me ha dado tiempo. Bueno, 886. Ah, pues no está dando tanto como yo pensaba. Vamos a ver. Tranvía, cochera 5. Compramos uno grande. Uno grande, ahí está. Perfecto, seguimos tirando el dinero. Como no. Vale, vamos a mirar el tema de las líneas. Aquí. Estoy espeso, ¿eh? Esta es la última línea. Que yo lo tengo a tope, ¿no? De velocidad, sí. No, es que veo que esto varía muy poco. Lo veo todo yendo muy lento, no lo sé. Vamos a ver si hay... ¿Os acordáis, no? Que por aquí se quedaba todo atascado. No, veo que no. Un vehículo averiado. Bueno. Esto veo... no tengo problemas con los barcos. No me lo creo. Esto ya es algo increíble. Esto es... jolgorio para mí. Ver que no se me están quedando bloqueados los barcos. Es algo bueno que he hecho al final. Esta línea nos está dando pérdidas al final con la tontería y estamos perdiendo dinero. ¿Cómo que estamos perdiendo dinero? A ver, no puede ser que perdamos dinero. Pues sí, el poder adquisitivo de la línea pierde dinero. Bien, perfecto, es lo mejor que nos podía pasar. Pues en un principio solamente nos pide que aumentemos a 950.000. Pero es que esto está bajando de forma alarmante, aunque realmente estamos ganando dinero. No sé yo. A ver si recuperamos un poco. 45.000. Vamos a mirar los billetes. Vamos a hacer algo que debíamos de haber hecho hace ya. Ahí estamos. Ya veis como ahora sí que vamos a ganar dinero. Y esto va a terminar rápido. Porque claro, si pones los billetes muy baratos, me lo voy a poner en pausa. Y vais a ver la diferencia. Porque es algo a tener en cuenta, que muchas veces no lo hago, solamente me dedico a montar las líneas. Pero muchas veces lo toco fuera de línea, ¿vale? Sin grabar. Y veréis que todo esto cambia mucho en... al ganar dinero. Y es que realmente tenemos los billetes muy baratos para el poder adquisitivo de la ciudad. Que eso también cambia según la ciudad. Si no hay paro, etcétera. Esto ya es la vida real, ¿eh? Estoy explicando. Si no hay paro, etcétera, la gente, hay más dinero, se mueve más dinero, tú puedes poner los billetes más caros, ¿vale? Cuando no hay dinero, pues la tendencia es bajar el precio. Vale, si esto es 1,60, tú también vas a hacer 1,60. Y aquí, para hacer transbordos, sube un montón. 4,20. Y el mensual. Dios mío. Claro, es que es casi el doble, Ahí, 124. Claro, esto debe ser por encima del 410. Porque si no, no tiene lógica. No tenemos zonas aquí dibujadas. Si tuviésemos zonas, cambiaría también mucho la cosa. Ahora veréis cómo cambia el poder adquisitivo de la empresa. Ahí estamos. Y el poder adquisitivo lo vamos a ver aquí. De 880. Veréis, se mantiene, no, sigue bajando.
Vamos a ver. Pero... Vale, ahora hay que bajar los precios, ir acomodándolos un poquitín. Vale, y aquí ganancias 42.000. No creáis, que gano mucho más. Es más, estoy perdiendo dinero. Porque antes eran 45.000 y ahora es 42.000. Entonces, hay otra opción. Que ese incentivo lo ponemos a 500. Vamos allá. 468, no, 500. Algunos billetes están demasiado caros. Vale, ahora aquí estamos. ¡Uf! Bajamos mucho más. A ver, a ver, a ver. A lo mejor me he pasado yo aquí. Vamos a bajar a 400. Vale, aquí. Vale, ganamos más. Y algunos billetes. ¡Ah! Es que los billetes se han quedado muy caros. Vale. Esto lo bajamos. Claro, si los billetes son caros, si te sale más a cuenta ir en coche, no vas a coger el transporte público. Eso está muy claro, ¿no? Vale, ya está todo más o menos. No, quería ver esto. 869, he bajado bastante. Y aquí en poder adquisitivo estoy ganando 34.000. Las dos últimas líneas, esta está perdiendo dinero y esta también. Ahí estamos el problema. Al no producir dinero y estar perdiendo, pues claro, tengo menos poder adquisitivo. Y el vehículo averiado es este. Vale, aquí, cochera 1. Vamos a comprar uno grande. Ahí estamos. Y vehículo averiado. ¿Siempre es el 13 o no? Cada vez es uno diferente. Compramos otro grande. Claro, es que se están averiando los... Los barcos se están averiando cada 2x3. No sé por qué. Autobús fluvial. Otra vez. Otro grande. Tenemos un montón averiados. Es que todos llegan averiados, por lo que veo. Claro, es que a lo mejor es muy largo el trayecto y se me averían. Ah, algunos billetes son caros. Aquí, otro más. Claro. Otro más. Bueno. Y billetes caros. Vamos a ver. Sí, la verdad es que sí. Y esto está demasiado caro. Vale, y ahora tenemos esta misión. Transporta 50 personas a la discoteca. Aceptar. Pero esto está... Esto no enlaza con nada. Dios mío. La media cochera 2. Vale, vamos a comprar uno grande. Vamos a darle al pausa. El poder adquisitivo en estos momentos ha bajado, pero una barbaridad. No siempre, no siempre. Si hubiésemos parado y no hubiésemos hecho nada, hubiésemos ganado. Fijaos, lo que son las cosas. Ahora estamos ganando pues alrededor de 35.000, que es poco. Si yo bajo esto a 300... Me he pasado. Gano 39.000 y aumenta un poco más. Vale, perfecto. Y ahora dicen que montemos. Pues sí, ¿por qué no? Vais a ver lo que vamos a hacer. Va a ser rápida esta.
Y me va a quedar un poquito largo el vídeo, lo estoy viendo, pero bueno. Vale, autobús, parada. La primera, aquí en la puertecita. La segunda, aquí. Vale. Vamos a empezar a hacerlo bien. Bien, más o menos, no creáis que lo voy a hacer ahora todo perfecto. Y esperemos que aquí consigamos más dinero y recordemos más dinero. Que si no, al final, yo quería terminar aquí este mapa y va a ser que no. Vamos a tener que esperar al siguiente episodio. Vamos a ver, aquí, aquí, vale. Otra aquí, ya por aquí no voy a construir nada. Ta, 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 ta. La primera la voy a montar aquí. Seguimos. Ahí encima enlazamos con el fluvial. No voy a decir más que va a ser una gran línea porque hemos visto que me equivoco más que... No sé, no se me ocurre nada ahora mismo. Pero Dios mío, qué equivocación. Yo pensaba que iba a salir bastante bien la otra línea. Y no ha sido así. Viniendo de mí es lógico, ¿no? Porque hago unos cálculos de la vieja que no son comunes. Y claro, tú crees algo y nunca siempre es bueno. Vale, siguiente parada aquí. Y la última de esta zona. Ah, no. Ostras, que no veía la parada yo ahora. Está aquí. Ahora subimos para arriba. Por aquí. Tito, 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 tito. Ah, vale, ya sé de qué era la canción. De los Flagger Rock. Ah, que no se acuerda de los Flagger Rock. Dios mío, qué gran serie, qué gran serie. Hombre, cuando eras pequeño, la bola de cristal, Flagger Rock, etcétera. No sé, la gente que sea de mi quinta sabrá de qué hablo. Si no, son dibujos bastante antiguos, de los 80. De los años 80, vamos a dejarlos ahí, porque no voy a decir 80 y algo, porque no me acuerdo. Pero yo los veía. Yo veía esos dibujitos, los Flagger Rock, por ejemplo, la bola de cristal, Jackie Nuka, la abeja Maya, no la versión de ahora, sino la anterior. Como no, Dragon Ball, Bola de Lac, aquí en Cataluña. Grandes series, grandes series. Vale, y ahora montamos línea. Crear nueva. Añadir paradas. Empezamos. Voy a alejar un poquitín. Porque es bastante sencilla, creo yo. No creo que me equivoque mucho. Vale, no sé cuánto llevo grabado. Otra vez me pasa lo mismo. Oh, va a ser largo, sí. Llevo 13 y quiero darle un poquitín de play a ver qué tal va esta línea. Porque ya no... No, no, a última la quitamos. Está fuera. Introducimos esta. Vale, de aquí vamos a parar a... ¡Uy, wow! ¡Qué locura es esto! Es esta, esta, esta. Vale, ahora sí. Bajamos por aquí. Aquí, aquí. Bien. Bueno, ha sido sencilla montarla. Ahí lo vemos. Bien. Y ahora es todo esto recto. 50 personas. Va, a ver si puedo terminar por lo menos el gameplay. Vale, ahí el gameplay, Dios mío. El episodio. Terminando esta misión. Que yo creo que es viable. Ahí, aquí. Vale, de acuerdo. Cambiamos horario. Vale, hora punta. Hora punta. Ahí estamos. Le damos a aceptar y tenemos que comprar 21 vehículos otra vez. Pues
15 y 6, 14 y 7. 14. O sea, vamos a comprar 10. Ahí estamos. 4 más. 4. Y 7 de los grandes. Claro, siendo una discoteca, a lo mejor debería de dar el servicio por la noche. No lo sé. Vale, hacemos así. Quitamos esto. Le pongo la I. A ver qué tal va. Y nos ponemos aquí a ver cómo va esto. Si aumenta o baja o qué hace. No, va bajando aún. El valor de la empresa va bajando. Gasto mucho. Y es eso. Y el problema que estoy teniendo es son los barcos. ¿Qué pasa si están averiados? Está en mal estado. No lo entiendo. No pone nada mal. No pone nada más. Mover a otra cochera. No. Vender vehículo, editar nombre. ¿Pero lo reparan o no? Yo en un principio pienso que lo deberían de reparar. Bueno, esto va cayendo en picado. Esta misión nada. Y esto, bueno, esta línea está produciendo bastante dinero. Vamos a ver, lo tenemos a tope. Vamos a esperar, no sé, un par de minutillos más y lo dejaré. Será un vídeo un poquito más largo de lo normal, pero... A ver, 844, sigue bajando esto, no... No sé por qué ha bajado tanto el poder adquisitivo. No hay suficientes vehículos en cochera 2. Vale, uno grande. Ahí, perfecto. La línea fluvial es un desastre. Es un desastre, están todos los vehículos averiados. Esta línea está produciendo bastante dinero. Vale, ya estamos ganando dinero. Estamos ganando dinero. Ya empezamos. Bien. No tanto como me gustaría. Vamos a ver. Bien, esto va bastante bien. Esto aún no he transportado 50 personas a la discoteca. Es cuando vengan por aquí los autobuses. Que ahora mismo... solamente están yendo para allá, a ver si vuelven. ¿Pero cuánto tardan en hacer la vuelta entera? Duración 16 horas, Dios mío. Imaginaros toda la vuelta que hace el autobús. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a esperar. Va a ser un gameplay. Bueno, un episodio, bueno, una parte de casi 20 minutos. Bueno, esto va aumentando. A ver si sigue aumentando así. Vamos a ver el dinero que está estamos generando, 36.000. Vale, si yo ahora hago esto, lo pongo a 350. Vamos a ver, ahí estamos. Y 34.000, no. Aquí se lo bajo a 250. Porque a lo mejor los tengo demasiados. Vamos a ver, 250. Subo a 36.000. Vamos a dejarlo a 250. Bueno, esta línea es rentable. Por lo menos esta ya es rentable. A ver si termino esta misión. Pero eso lo vamos a descubrir en el siguiente episodio y lo vamos a dejar aquí. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Esperaos, porque ya me he encontrado que aquí hay algo raro. Y es... ¿Este es Tranvía? No, cancelar. Tranvía Atlece. Ah, Tranvía Línea Atlece. A ver, ¿qué pasa aquí? Todo esto viene hasta
aquí. ¿Y este es la mía porque no está tirando para adelante? Ah, vale, porque aquí hay más. Aquí hay más, aquí hay más. Y este necesita girar. Van por aquí. Y aquí ha pasado algo raro. Entonces el que está fallando es por aquí, por aquí. ¡Dios mío, qué locura! Vale, es este. La milla 132 está ocasionando un tráfico que no veas. Aceptar. Vamos a ver. Este cruce es malísimo por lo que estoy viendo. Vale, va a durar un poquitín más, pero vamos a ver qué tal. ¿Qué hemos conseguido con esto? Estaba bajando mucho y era por esto. A ver si vemos algún pelotón. Aquí aún sigue. Vamos a ver. Esto sigue por aquí. No, pero ya está en funcionamiento. Ese atasco se va a ir quitando ahora. Dios mío, todo el atasco que había propiciado ahí. ¡Fua! Esto se va a ir moviendo ahora. Espero. Quito esto. Y había bajado bastante. Y claro, y todo es en este cruce es. Ya empezamos. Este, vale, no están funcionando aquí. Ahora no lo veo. Ah, era en este. Vamos a ver. Bueno, pues va poco a poco, pero se va quitando aquí el atasco muy poco a poco. Claro, es que al tener tantas líneas, cuidado. Me estoy dando cuenta que pueden ocasionar muchos problemas. Muchos, muchos problemas. La compañía ha bajado mucho el precio, mucho el valor. 31.000. Vamos a mirar el precio de los billetes. Este habría que aumentarlo. Este también. A ver, subimos esto. Y nada, ahora sí. Le voy a dar un poquitín a la pausa y lo dejaré funcionando un poquitín en modo offline, ¿vale? Para recuperar lo que ha pasado. Supongo que, bueno, le voy a dejar mientras me despido. Lo dejo en play. Esta misión creo que la vamos a hacer. Ha sido por el fallo este. Vale, que aún así no creáis, esto está siendo muy lento por los cambios de vía, etcétera. Vale, pero aún así. Bueno, vale, ya hemos terminado esa misión. Pero aún así, el poder. Bueno, ya ha aumentado otra vez. Pues nada, voy a dejar aquí ya sí este episodio. Van a ser casi 20, bueno, 25 minutos, más o menos. Y nada, espero que os haya gustado. Habéis visto problemas que pueden haber al haber tantas líneas. El atasco se ha producido por aquí, no, aquí, justamente. Y todo venía propiciado por el cambio donde está, por aquí, por un atasco que se había producido aquí. Que se ha vuelto a producir. Atención. Pues no. La mía, a ver. Ya lo veo. La envía 138, lo vendo. Y ya está. Parece raro, pero cosas así, fijaos lo que pueden hacer. Claro, al pasar tantos tranvías. Y nada, como siempre, me despido. Voy a dejarlo en modo offline un ratito para recuperar poder adquisitivo y dejarlo casi a las puertas del. Para finalizar. Vamos. Y nada más, espero que os haya gustado y como siempre, Gaming for Be Free, juguemos para ser libres, dale a like si os ha gustado, compartidlo con toda la gente que creáis conveniente, añadirlo a favoritos y cualquier comentario, pregunta, consejo, etcétera, 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 y un largo, etcétera, siempre es bien recibido. Nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego, adiós.